¿Te has pillado este coche, tío? Este coche. Menuda cara de mierda que llevo. Bueno, me acabo de levantar y hoy, por fin, es el gran día. Hoy voy a cumplir un sueño. Voy a tener mi propio coche. Voy a pegar una ducha porque me acabo de levantar. Estoy haciendo turno de noche y estoy reventado. Y voy a darme una ducha, ¿vale? Y seguido de ello, me voy al taller a por el coche. Por mi nuevo coche que me he comprado. Que me voy a duchar y me voy a por... Me voy a cumplir un sueño. Mamá, hoy voy a cumplir un sueño. ¿Sabes por qué? Me voy a comprar un coche. ¿Me llevas al taller? Vale. Tú eres una persona guapa, porque te sientes guapa, guapa. 2 horas después. Mientras tanto. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Madre mía, tú. Uy, no sé qué estoy tocando. Vale, ya, pues ya tengo el coche. Ya tengo el coche y a ver si se sale de aquí, que cuesta bastante. Si no se me cala, si no le pego a nadie. Un momento, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy ya con el coche. Mi coche, me he comprado un coche. O sea, con mi dinero, con mi esfuerzo y sacrificio y horas de trabajo, ¿vale? Porque llevo más de medio año trabajando. Y bueno, pues ya me tocaba tener un coche para mí. Tenía muchas ganas, de verdad. O sea, llevaba años esperando este momento. El momento de ir yo con mi coche y poner la música que yo quiera. Quería aprovechar este vídeo también para decir que el canal va a pegar un cambio. Un cambio en el sentido de que no voy a centrar solo mi contenido en una cosa, sino que si un día me apetece jugar al Fortnite, voy a jugar al Fortnite y lo voy a subir. O hacer un directo y lo voy a streamear. Si un día me apetece coger el coche e irme con mis amigos a cualquier sitio, a la casa de alguien o a la playa de no sé dónde, pues lo voy a hacer. Si otro día me apetece enseñaros cómo me vivo una horchata, la mejor horchata de Valencia, pues os lo voy a enseñar, ¿vale? Con esto me quiero decir que el canal va a empezar a ser Iván, yo soy Iván, ¿vale? Y va a dejar un poquito de ser Gandía 10, ¿vale? Dejar un poquito solo, porque claro, también desde que estoy trabajando y tal, yo no lo dije en ningún vídeo que empezaba a trabajar, pero sí que se ha ido notando el bajón del canal. Tienes que ir sacrificando otras cosas. Y yo qué sé, pues eso, que voy a ir subiendo lo que me dé la gana y cuando me dé la gana. Y también, sobre todo, cuando pueda. Porque, por ejemplo, esta semana, llevo 2 semanas trabajando 12 horas cada día, encima de noche. Entonces, por eso llevo las gafas, porque tengo que tener unas ojeras. Os invito a todo el mundo que quiera, pues, seguir aquí, esta aventura conmigo, apoyando hasta el final y... Yo qué sé, disfrutando conmigo de mis vídeos. Y... Uy, una señora por aquí. Y quien no quiera, pues nada, ahí tiene la puerta. Yo lo siento mucho. Esto es lo más importante, es disfrutar en el camino. Y es lo que yo necesito hacer ahora mismo. Porque hasta ahora no es que no estuviera disfrutando, sino que no estaba dando lo máximo de mí. Y yo qué sé, tío, que ya me estoy rayando. Que eso, que estoy muy ilusionado que tengo mi coche y... Hostia, ha pitado. Lo siento, voy a ver a mi abuela. Vale, ya han pasado un par de días después de que ya cogí el coche por primera vez del taller. Y voy a darle una sorpresa a mi amigo Javi. Muchos de vosotros lo conoceréis, ya ha salido varias veces en el canal. Y es pues mi mejor amigo. Y él no sabe nada de que yo
ya tengo coche. Entonces lo que voy a hacer es darle una sorpresa de que ya tengo el coche. Yo con él no he hablado en nada de que iba a tener el coche ya tan pronto. Él se piensa pues que quedan unos meses, además que este último mes está comprándome un par de cositas, y él se piensa que pues que estaré sin dinero y que no me he podido comprar el coche. Entonces va a ser muy rayante para él, porque voy a ir ahí abajo de su casa y le voy a decir: oye, baja, que tengo algo que enseñarte. Y bueno, pues no sé, lo demás va a estar aquí grabado. Así que voy a coger el coche y vamos para allá, let's go. Qué calor hace aquí, tío. Lo malo de este coche es eso, que no tiene aire acondicionado. Pero bueno, se bajan las ventanillas y me quito la chaqueta. Me dispongo a llamar a Javi Escriba. Él no sabe que lo voy a llamar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces, tío? Nada, que estoy usando la canción y se me ha pegado. ¿Qué pasa? ¿Has perdido en Fortnite? Lo que quieres. Ah, escúchame, ¿qué haces? Nada, te lo he dicho, nothing. Estaba viendo un vídeo de Toretto ahora mismo, tío. Me has cortado, tío. Vale, escúchame, ¿puedes bajar de tu casa? Sí. Bueno, tengo que ducharme, pero... No te duches, tío, es un momento. No. Va, que estoy aquí abajo. Que estoy con unos pelos de loco. Corta. Ponte una gorra. Sí, hombre. Va, hazme el favor, que son 10 minutos. ¿Pero son 10 para qué? ¿Qué debes hacer? Nada, te quiero enseñar una cosa que me he comprado. ¿Y pero qué haces ahí abajo? Y pues mira, me he rayado y te quiero enseñar el Sick Silk. ¿Pero cómo has venido? ¿En el coche de tu hermana? Sí, me lo ha dejado. 2 horas después. Bueno, ¿bajas ya o qué? Que son... No te duches. Sí. Escúchame, que he quedado ahí media a comer y ya son y media. ¡Ey! Es que no sé para qué vienes. ¡Baja! Me voy a duchar, ¿eh? No, tío, va. Sí. Va, que son 10 minutos. Y que es aquí, es... Me ha colgado. Bueno, lo más seguro es que su casa tiene como 2 entradas. Estoy a la entrada en la que no solemos quedar, así que igual se va para la otra y me llama. Pero tío, ahora se va a duchar. 2000 años más tarde. Ya está yendo corriendo, míralo, qué mono. Está yendo corriendo, pero a la otra puerta. Así que ahora me llamará. Esto se me ve muy a contraluz. Ahora me llamará y verá que no estoy ahí. Dirá, ¿dónde estás? Le diré, en la otra puerta. Dirá, ¿qué? Veréis. Ahora veréis. Estoy esperando la llamada. Me está llamando. Escúchame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, tío? Yo, en Benipescar. Ah, cabrón, que había ido por esclavas. Ah, tío, eso se avisa antes. Pero está cortado, ¿eh? No puedes pasar. Ah, no. No sé qué van a hacer. Sí. No. Ah, bueno, estoy no aquí. Bueno, estoy en mi cochera yo. Va, chaval, primo. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? La gustas. Te voy a presentar mi nuevo coche. Los cojones. Te lo juro. Los cojones. Te lo juro. No me lo creo. Ya tengo coche. No me lo creo. No, vale, está en esta calle. No me lo creo. ¿Por cuál apuestas que es? A ver, si estás en SBMW no va a ser. SBMW no va a ser. ¿Qué va? Flipado, eso es verdad. Que sí, sino cómo he venido. Y lo tengo desde el jueves. Y no subí nada a Instagram ni nada porque te lo quería enseñar. Qué en sorpresa. Yo creo que es, tío. ¿Eh? ¿Cuál es? Va. Ay, estoy muy nervioso, tío. A ver cuál es. A ver, no está tan chulo como el tuyo, pero bueno. Ah, ya, me va a llevar a los sitios. ¿Está en este tramo? Está en esta calle, tío. Puede estar en esta acera o en la otra. ¿Cuál? En otra. Alfa Romeo es el sponsor del Valencia, igual me he tirado por ahí. No. Va, te tampoco, digo, tampoco... color gris. ¿Será este, no? ¿O no? ¿O este? Yo creo. ¿Este es gris, o no? Yo creo que debería llevar una L detrás, ¿no? Es verdad. ¿Te has pillado este coche, tío? Este coche. Hyundai, hostia. Es verdad.
ver, no anda del otro mundo. ¿Qué te parece? ¡Ay! Que sí, primo, que es mío. ¡Guau! Choca, ¿no? Increíble. ¿Quieres dar una vuelta? Sí, es fuerte. Y lo mejor es que estoy llegando tarde para ir a comer. Ah, eso también era verdad. Sí, quedado, ya ibas a cortar. He quedado con Sandra. Esto es verdad, tienes un puto coche. ¿Y mío propio? ¿Y cómo lo has mirado y todo? ¿Tan rápido? Ah, yo ya llevo semana mirándolo, pero claro, yo quería darte la sorpresa. ¿Y todos los papeles y todo? Mira, aquí está mi nombre, chaval. ¿Qué va? Jurado de por vida, pagado por mí. Tengo un coche propio. Oye, qué fuerte, chaval. ¿Te ha gustado la sorpresa? Tío, está genial. Y con radio, con la música que yo quiero. Es verdad. Te pongo el CD. No veas para aparcarlo aquí, lo que me ha costado. ¿Sí? No, tampoco tanto. ¡Qué increíble! ¡Qué locura! ¿Qué te parece, Paco? ¡Qué fuerte! Sigo flipando, te lo juro. Hostia, increíble. Tío, no te duches, que son 10 minutos. No, me duchaba porque si llego a salir con el pelo ese. ¡Qué fuerte! Bueno, también te quería enseñar la camiseta que me he comprado, la de Sixen. Ah, sí, la había visto. No estás conduciendo nada mal, Que eso lo estaba dejando en segundo plano. Qué fuerte, tío. Así que nada, Javier. Un puto coche. Ya me contarás detenidamente cómo te lo has montado. Sí, ya lo enseñaremos, detenidamente en un vídeo. Ah, vale. Vale. Pues nada, que vaya bien la comida, tío. Vale, me lo he pasado muy bien, tío. Gracias. Corto pero intenso, me gusta mucho. Ahí estamos. Y te lo mereces. Venga, disfrútalo. Cuídate. Y adiós, tío. Gracias. ¡Oh! Le ha molado. Es que es un crack. Es un crack. My best friend.